récord, 20 de junio de 2018, 11 y 22 la sensacional temporada en Holanda, aderezada por el Mundial que luce brillante en Rusia han catapultado a Irvine Lozano al firmamento de futuras estrellas en Europa, lo han convertido en una de las opciones más atractivas para reforzar a grandes clubes en el ataque. Récord revela este martes a la nueva «novia» del Chucky, a un club histórico de Italia que ha fijado los ojos en el mexicano, la Juventus. La vecchia señora ya preguntó al PSV por Irvine. El club holandés ha respondido con un precio base, de alrededor de 35 millones de euros, sin embargo, ha advertido que la negociación tendrá que ser después de la participación del mexicano en el Mundial de Rusia 2018. Además, el conjunto de Eindhoven ha explicado que ellos están dispuestos a vender a su joya ofensiva, pero que el club que lo quiera adquirir debe negociar con el jugador y su representante, para que den el visto bueno para continuar con una futura compra. El PSV es experto en terminar de desarrollar a talentos jóvenes como Irvine, para después traspasarlos a clubes más grandes, por lo que está acostumbrado a dar las facilidades para que emigren. La Juve mandó ya a un emisario para plantear la posibilidad a Lozano, una leyenda bianconeri, Pavel Nedved, exjugador checo que hoy se desempeña como vicepresidente del club de Turín. Ya existe un contacto con el entorno del jugador de 22 años de edad, pero aún no inician las charlas formales. El extremo mexicano tiene enorme futuro en Europa, circulan constantemente en prensa del viejo continente nombres de equipos interesados por Lozano, sin embargo, el mundialista tricolor no tiene un representante con carnet de FIFA, sino es su suegro quien le ayuda a decidir su futuro. Anteriormente, era el papá de Irvine fue el que le auxilió a negociar, sin embargo, se han alejado y el padre de su mujer ha tomado las riendas de su porvenir.